Muy buenos días. Saludamos al asambleísta Darwin Pereira, vicepresidente de la Asamblea. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Qué gusto verlo nuevamente, asambleísta. Señor Franco, qué gusto saludarlo. Un abrazo para usted y para la culta audiencia. Siempre a las órdenes. Buenos días. La denuncia aceptada al trámite y presentada por el asambleísta Aliaga en contra del asambleísta Villavicencio, ¿qué efectos podría tener? ¿Justifica la renuncia de Villavicencio a la presidencia de la Comisión de Fiscalización? A ver, primero decirle una cosa al país que es importante. Ya hemos calificado, yo diría, unas 10, 15 denuncias quizás, ¿no? Son varias denuncias que hemos calificado en este proceso y no sé por qué esta revista de tanto escándalo. Porque hay que diferenciar entre calificar una denuncia, que no significa darle la razón a quien está denunciando, y obviamente luego evacuar esa denuncia, ya sustanciar el proceso de revisar pruebas y declarar culpable a una persona. Aquí no se declaró culpable a nadie, por si acaso. Aquí sí, no hemos dicho que tiene razón ni el uno ni el otro. Aquí simplemente lo que hicimos fue una revisión de formalidades. Si cumple los requisitos, estamos obligados a calificarla. No tenemos otra alternativa. La ley nos plantea eso. Nos dice, bueno, o sea, se calificarán denuncias siempre y cuando reúnan las formalidades. Pero ya la forma, ya saber si esa denuncia es real, si lo que dice ahí su contexto tiene que, por ese contexto, debe ser declarado una persona culpable, eso es otra cosa y eso es a posterior. Ahora simplemente es una calificación de formalidades y me parece que no justifica la decisión tomada por el asambleísta Fernando Villavicencio. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería el trámite que debe seguir? ¿Quién la tiene que conocer y cómo se sustancia la denuncia? Al ser una queja, porque este caso es una queja, técnicamente, jurídicamente así se la conoce, la sustancia el CAL, porque va a ser un trámite para sanción administrativa, y eso tenía que diferenciar. En la Asamblea hay dos tipos de sanciones que podrán darse, una sanción administrativa y una sanción que implicaría quitarle la curul, quitarle la responsabilidad de asambleísta, es decir, sacarlo de la Asamblea, como fue con el caso de, por ejemplo, la ex asambleísta Bella Jiménez. Nosotros en este momento es una queja, es un trámite administrativo. Los trámites administrativos los sustancia el CAL. Por lo tanto, esta denuncia va a tener que sustanciarse en el CAL. ¿Qué es lo que viene? Por ejemplo, viene una presentación de pruebas y viene asimismo una contradicción de pruebas. Es decir, quien acusa va a presentar sus pruebas y quien es acusado va a tener la opción, la oportunidad de decir esas pruebas no son reales, las contradigo, les digo de esta forma, es decir, se viene en este momento la evacuación de pruebas, tanto de quien acusa como de quien es acusado. Solo después de eso, nosotros como CAL tomaremos una decisión respecto de si esas pruebas fueron lo suficientemente fehacientes como para poder demostrar culpabilidad o para poder archivar el caso, que no sería nada nuevo. Nosotros acá en el CAL ya hemos tenido los dos casos. Casos en los que las pruebas nos han convencido y hemos sancionado, y casos en los que no nos han convencido y hemos archivado. ¿Cuál sería la máxima sanción a la que se podría someter al asambleísta Villavicencio en el caso de que el asambleísta Aliaga pruebe la veracidad de su denuncia? Eso también es importante señalar. Por ejemplo, lo escuchaba el asambleísta Villavicencio, que supuestamente él renuncia por esta denuncia, pero no tiene nada que ver porque inclusive la sanción que nosotros pudiéramos imponer jamás tocaría su calidad de presidente de la Asamblea. Es decir, no lo podemos destituir nosotros, por más que lo sancionáramos, de presidente de la Comisión de Fiscalización. Por ahí no va la sanción nuestra. La sanción que podría él tener oscila entre 8 y 30 días. Es decir, nosotros podríamos mañana decir, creemos que es una falta de repente leve, así que la sanción sería 8 días suspensión del cargo. O es una falta grave, podríamos decir 15, 20, quiso yo hasta 30 días. Máximo 30 días es lo que podríamos nosotros sancionarlo con la suspensión del cargo sin remuneración. Si bien es cierto que la respuesta le correspondería al asambleísta Villavicencio, pero usted por casualidad no conoce cuáles son los verdaderos motivos entonces por los que quisiera retirarse de la presidencia de la comisión. Los verdaderos motivos los desconozco, porque nadie lo está sacando de ahí, ojo. No hay una mayoría en la comisión que es la única que lo podría remover. No hay una mayoría en la comisión que le diga, sale de aquí porque ya tenemos una nueva mayoría y vamos a nombrar un nuevo presidente. Que eso sí se puede hacer. Eso es una potestad exclusiva de
la comisión. Eso no está sucediendo en los actuales momentos. No hay una mayoría que ponga en peligro su presidencia y la comisión. No sé ya en realidad cuáles son sus motivos, pero honestamente acusar de que hemos calificado una denuncia, usted no tiene idea de la cantidad de denuncias que hemos calificado acá y nadie ha dicho por esa denuncia me retiro de tal o cual cargo. No, yo creo que eso no es, debería decir cuáles son en realidad los motivos reales, pero en este momento su presidencia, su permanencia en la presidencia no está amenazada por esta denuncia en el CAL, no tiene nada que ver. En todo caso, él amenaza con renunciar de la presidencia, pero no renunciar de su calidad de legislador, lo cual implicaría que él continúe en la misma comisión. Exactamente, y qué bueno que nos permita aclararlo. Eso es importantísimo aclararle al país. Él estaría renunciando solo a ser presidente de la comisión, pero él seguiría siendo miembro de la comisión de fiscalización, es decir, él no va a salir de la comisión, él no va a dejar de ser asambleísta, simplemente lo que va a hacer es dejar de ser presidente de la comisión a la que pertenece y va a pasar a ser un miembro más de los 9 que conforman esta comisión. Caso de que él renuncie a esa presidencia, ¿quién lo reemplaza? ¿La vicepresidenta o tienen que nombrar un presidente titular? Lo decide la comisión. Tienen que nombrar un presidente. Ellos pueden decidir que vaya la vicepresidenta como que vaya otra persona. Es decir, en ese aspecto no es que haya una sucesión como en el caso de la presidencia de la Asamblea. Ahí decide la mayoría de la comisión. Son 9, básicamente con 5 votos podrían decidir quién es el nuevo presidente o presidenta de la comisión. Si le designan a la vicepresidenta o si eligen un nuevo presidente o presidenta. Yo, si usted me pregunta personalmente, creo que el colega Villavicencio debería seguir dirigiendo esta comisión. Es mi posición personal, ni siquiera como partido. He visto su actuación y creo que él debería seguir. Pero tampoco podemos, o sea, nosotros presionarlo y decirle, oye, quédate ahí si él ya tiene una decisión personal que no pasa ni por el CAL ni por el Pleno, porque nadie, ni el CAL ni el Pleno le pueden quitar esa dignidad. Esa dignidad solo se la puede quitar la comisión obviamente su voluntad personal. Dado de que ha venido teniendo una actuación a veces controvertida, a veces muy apoyada, pero en fin, ha hecho cierta labor que en muchos niveles aplaudida. ¿Usted cree que la comisión y la asamblea perderían algo en el caso de que el asambleísta Villavicencio se retire de la presidencia de la comisión? Es delicado el tema, es delicado. Yo he aplaudido algunas actuaciones del colega Villavicencio, en otras lo he criticado, en otras incluso nos hemos confrontado, no es un secreto en la Asamblea, pero más allá de eso, repito, mi posición personal, no como partido, es que él debería seguir dirigiendo la comisión. Habrá que ver quién viene si es que él sale. No sabemos si a lo mejor salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. Ojalá no sea ese el caso. Ahí hay colegas a los que yo respeto mucho, a los que yo considero que no voy a dar el nombre por si acaso vayan a decir que yo estoy tratando de incidir en algún nombre. No, yo si me preguntan ahora mismo, me mantendré en que debería él mantenerse, debería rever su decisión, pero tampoco uno lo puede obligar. Y es un tema personal, particular, que quiero en este día dejarlo absolutamente claro, no tiene nada que ver con la denuncia en el CAL. Es evidente que la oposición ha perseguido desde hace mucho rato tomar el control de la Comisión de Fiscalización. En caso de que así llegase a ocurrir, la fiscalización de las labores del gobierno se volvería incruenta y se convertiría en un arma de la oposición, lo cual vendría a caldear más aún la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo. ¿Usted qué cree que el CAL pueda hacer en favor de esa paz que se requiere? Mire, yo no tendría tanto temor de aquello. Espero que no sea eso. Esperemos que no se dé ese escenario. Porque la oposición, y básicamente seamos un poco más, yo al menos voy a ser más concreto, por ejemplo, en el caso concreto de UNES, sí, ya tiene una comisión, y en esa comisión ha llamado a todos los ministros, ha fiscalizado a todos los ministros del gobierno habido y por haber, que es la Comisión de Participación Ciudadana que tiene la Asamblea Nacional, la dirige UNES. Sí, y ahí, repito, ha llamado a la fiscal, ha llamado a los ministros, es una yo diría, le digo que es una comisión de amplio espectro, ¿no? Y ha fiscalizado todo lo que ha querido fiscalizar del gobierno, así que no creo que porque ahora tengan otra comisión, a través de esta comisión tengan mayor fuerza, ¿no? Yo creo que es otra comisión muy importante, sí, en la que, por ejemplo, en el caso de los juicios políticos, pasan primero por el CAL.
Y es el CAL el que le decide cuáles son los juicios políticos que están calificados y que se pueden seguir, que ahora mismo ya tienen un orden. Estamos ahora en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entiendo que luego viene el juicio político a la ministra de Salud, ¿no? Y entiendo que luego viene otro juicio político que se están planteando ahora que podría ser el del señor Carrillo. Es decir, hay un orden. No puede, por más que la oposición tome el control de la Comisión de Fiscalización, decir, vamos a acelerar los juicios políticos, vamos a cambiar el orden, de ninguna manera, porque la ley no permite, no permitió, incluso en algún momento intentaron hacerlo, la ley no da esa oportunidad por ningún lado, ni siquiera hay ambigüedad para interpretación, sencillamente no da, y por lo tanto tendrán que ceñirse a los juicios que el CAL les califique para que en esa comisión se puedan procesar. Como siempre, usted es muy claro, asambleísta Pereira, y pone los puntos sobre las íes. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado a esta hora en la mañana. Que tenga un muy buen día. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Darwin Pereira, vicepresidente de la Asamblea en cuestiones y temas políticos del momento.